Hoy nos volvemos a emocionar ante la posibilidad de saborear 30 años de historia educativa y cultural. Nos ponemos en el pellejo de esta vieja biblioteca, a la que le quieren cambiar el alma y el uso. Y es justo en este momento cuando nos damos cuenta que la ciudadanía ha de tomar decisiones, de dar un paso adelante, otro más. Ya sabemos que la utopía sirve para caminar, y nuestro anhelo, nuestra particular utopía, es ver esa biblioteca funcionando. Y hemos trazado un camino que no siempre es recto, pero que sí tiene un objetivo firme y certero. Por la cultura, reapertura. Hoy se cumplen casi 14 meses desde el desalojo de las personas y los libros de la Biblioteca de las Palomas y de la creación de la plataforma que defendía su reapertura por estar cerrada, abandonada y sin ningún uso. Llevamos más de un año cantando, gritando, escribiendo, empujando por reabrir esta biblioteca que queremos tanto y tanto nos ha dado. Son muchos los libros que desde diversas personas y ciudades nos han llegado para que pudiéramos abrirla, dotarla y poner en marcha con el proyecto elaborado por la plataforma y presentado al concejal de Cultura sin respuesta alguna a pesar de su promesa de llamarnos. Hemos intentado dialogar, dar oportunidad a la Administración para llegar a acuerdos, pero una vez más hemos sido engañados y ese encuentro no ha servido de nada. Porque hemos descubierto que la única forma de trabajar por el barrio es haciéndolo juntos y poniendo en marcha alternativas autogestionadas, y porque creemos que un espacio y un servicio público no puede estar tanto tiempo cerrado, la Biblioteca de las Palomas está abierta. Lo cierto es que la palabra puerta es de las que aquí más se baraja, más aún que todas las otras palabras que esperan detrás de esta puerta, porque todos sabemos que para llegar a ellas, para llegar a la palabra hijo, mujer, amigo, calle, cama, café, biblioteca, plaza, estadio, playa, puerto, teléfono, es imprescindible traspasar la palabra puerta. Por eso, hoy, la Biblioteca de las Palomas está abierta. Por la cultura, reapertura. Hoy cantamos desde dentro y aseguramos que se oirá nuestro aliento de razón por la cultura del pueblo, por la Biblioteca Pública de las Palomas. Por la cultura, reapertura. Todo es la cultura.